Buenos días, bienvenidos a las mañanas del 56, José Guillermo Merino en su sesión de deportes. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda y poner en manos de Dios todo lo que hacemos. Con Dios delante, próximo, estamos anunciando todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener un resumen deportivo, el cual tendrá por nombre Merino en los Deportes. Esperamos el apoyo de ustedes, como siempre lo hemos tenido hasta ahora. Va a ser un programa dedicado a la nueva generación, para que los nuevos jóvenes tomen el camino del deporte. Que sean conscientes que la única manera de llegar a sus logros, que es ser cada día mejores, estando de lleno en el deporte. Este va a ser un programa totalmente ameno. Vamos a tener a personalidades de mucho relieve del deporte nacional. Vamos a tener invitados de luxe, hablando y diciendo cómo fue toda su carrera en el argot beisbolero para llegar a triunfar. Hay nombres que todavía no lo vamos a decir, lo vamos a decir un poquito más adelante, de personalidades que van a estar con nosotros, dándonos el apoyo, dándonos el soporte, haciendo y aportando su granito de arena para que la nueva juventud se enfoque. Nosotros queremos tener en el fútbol a personalidades también como en el béisbol. Queremos tener muchos atletas de alto rendimiento. Miren aquí este juego, señores. El juego de Arizona Cardinals y Cleveland Browns. Un juego que Fona le dio una pela. Tres touchdowns. Miren ahí, señores. Esa jugada es de las mejores de la semana. ¡Uf! Tremendo el apoyo de Che con su touchdown. Señores, los Buccaneers de Tampa Bay frente a los Eagles. Tom Brady. Ese juego terminó 28 por 22. Buen quarterback. Una buena defensa. Y un equipo que juega centrado en un jugador. Vean a los Buccaneers. Pero eso no es todo. Aquí vienen. Cuadrangular de Corey Seager. Aquí está el otro, señores. Vamos a ver. Hombre en segunda. Línea de hit. Viene el hombre al plato. El tiro. 6 en home. 4 por 3. Señores, Eddie Rosario hizo de todo ayer. Batió de 5-4. Increíble lo de Eddie Rosario. Eddie Rosario de nuevo. ¡Uf! A Jensen por el medio del terreno. Y Atlanta vuelve y lo hace de nuevo. Volviendo de atrás. Y empatando dos veces el partido. Increíble, señores. Señor director, esta serie está de espanto y brinco. Como le gusta a Rudecindo. Rudecindo es hoy el juego de Boston. Está empate 1-1 la serie. En la otra de la Liga Americana, la Liga Nacional continuará mañana. Hoy es el juego de Boston. Cambian de escenario. Señor director, pongamos una foto ahí, por favor, de un torneo que se dio cita en Baní y van a tener su nuevo torneo navideño, en el cual
van a estar unas cuantas personalidades. Miren ahí a Daniel Lara, mi hermano. ¿Cuántos años? Que el Señor te bendiga. Se ha hecho un pitcher que le dicen el come inning a Daniel. Miren con quién está aquí. Uribe. Sígame pasando las imágenes, señor director. Miren ahí. Guzmán. Cristian Guzmán. Ese es Jesús Sánchez. Y aquí está con Manny Aibar. Señores, en ese encuentro van a tener ahí, miren la leyenda viviente, el bla. Tengo unas imágenes por ahí, un video que tengo que tratar de comunicarme con el bla para pedirle, para que vean el hijo más pequeño de Vladimir, cómo está entrenándose, señores. Ah, que eso es de familia, eso es de familia, eso no es así. Es la lucha constante, es el entrenamiento continuo, es el tener tu hijo enfocado en lo que tú quieres que llegue. Un video, señores, del hijo más pequeño de Vladimir Guerrero. Y él dice que él se está preparando porque él tiene que ser igual que su hermano. Ya ustedes saben lo que les quiero dejar dicho. Eso no es de que no, porque los guerreros tienen una genética. Trabajo constante y disciplina. De eso vamos a estar hablando aquí los sábados. Para que los muchachos entiendan. El torneo navideño de allá de Paya comienza el domingo, donde va a tener la participación de Manny Aibar, Cristian Guzmán y Jesús Sánchez. Así es que, gracias a mi amigo Daniel, vuelvo y les repito, los sábados va a haber un toque de queda aquí. No puedo decir mucho, porque son sorpresas, para que ustedes estén pendientes a lo que empieza el sábado, pero la gloria y la honra sea de Dios. Va a ser un programa totalmente cristiano. José Guillermo se despide de ustedes. Enfoquen a sus hijos que vean los sábados de 2 a 3 de la tarde Merino en los deportes. Enfóquenlo para que ustedes vean cómo es que se llega. Bye bye. Despedimos el programa, despedimos la sesión. Esto es Canal 56 HD. Sigan ahí. Chao.